Viva hasta la gobernación actualiza los casos de coronavirus en Santa Cruz. Escuchemos. Los laboratorios habilitados oficialmente nos han reportan lo siguiente. Son 522 muestras para pruebas PCR que se han procesado el día de hoy, de las cuales han reportado 156 de ellas positivas. Por lo tanto, son 156 nuevos casos COVID-19 en el departamento de Santa Cruz hoy, 14 de diciembre. Hacen que el acumulado ascienda a 46.356 casos en lo que va a la pandemia. 42 es el número de pacientes que se han logrado recuperar satisfactoriamente hoy día. Y el registro de hoy día, después de ya casi dos semanas de tener cero fallecidos, hoy día reportamos dos lamentables fallecimientos que suman a más de 4.400 la letalidad. Estos 156 casos positivos hoy día corresponden el 90% al municipio de Santa Cruz de la Sierra, con 141 casos. El Torno está reportando nuevamente 7 casos. De igual forma, La Guardia con 3 casos. Roboré, que después hace tiempo reporta 2 casos nuevos hoy. Okinawa, 1 caso. San Antonio, Lomerío, 1. Y Guarnes, 1 caso. De los cuales 71 son varones, 85 mujeres. 15 pacientes, 15 personas de este reporte son mayores de 60 años. Y 14 menores de 15 años. Continúa estos dos grupos etarios incrementándose de manera lamentable porque se supone que es la población que debe estar más protegida por el riesgo de letalidad y gravedad y por el riesgo justamente de aumentar la velocidad de transmisión. Las pruebas rápidas también continúan en el reporte y el registro. 394 pruebas rápidas han sido procesadas, de las cuales 94 han sido positivas, en su igual 90% concentradas en el municipio de Santa Cruz de la Sierra. 29 pacientes se encuentran todavía en las unidades de terapia intensiva, se mantiene esta situación y, como indicábamos anteriormente, aún consideramos y se confirma con el cierre de la segunda semana epidemiológica continua en ascenso esta situación del inminente rebrote del COVID-19. Esta situación nos debe generar a nosotros la preocupación para todos, la prevención, la responsabilidad de cada uno, el cuidado responsable individual de las personas para que podamos ralentizar, disminuir y que no le permitamos al virus que tome cuerpo en esta segunda ola. No generemos la posibilidad que pueda saturar el sistema de salud. No le permitamos la posibilidad que aumente el riesgo en estas fechas navideñas que vienen. Estamos a muy pocos días, suficientes los días para generar periodos de incubación de esta enfermedad. Hoy, como todos los días, es el mejor momento de empezar a cuidarse. Hoy es el mejor momento de empezar con una conducta responsable que amerita y hay que ser consecuente con todo lo que se ha hecho, con todos los que se nos han ido y con todos los que también se han recuperado. Por favor, a la población, seamos consecuentes, seamos responsables y prevengamos antes que saturemos el sistema de salud. ¿Cuál es la propuesta que ha traído el CIDES para que pueda ampliar? Hemos hecho las recomendaciones sanitarias considerando la duplicación de la velocidad de reproducción básica del virus, es decir, la capacidad de expansión que nos está mostrando esta enfermedad, y eso es lo que nos preocupa, eso es lo que nos está dando la pauta para definir el rebrote. Y las recomendaciones han sido en el ámbito de la vigilancia epidemiológica, luego en el marco de la contención de casos y sobre todo en el aspecto de la prevención. Y en el aspecto de la vigilancia está la continuidad y intensificación de la búsqueda activa de los casos. Luego está el mejoremos la capacidad diagnóstica. No nos quedemos en solo 15 laboratorios. Aumentemos la capacidad de testeo de la población que pueda acceder, y para eso necesitamos centros de salud accesibles. Los establecimientos de primer nivel que están en los barrios de Santa Cruz, así como en los diferentes municipios y comunidades del departamento, deben implementar puntos de toma de muestra para que la población que esté sintomática, la población que tenga dudas, la población que ha estado en contacto con un caso de riesgo, pueda acceder al sistema de salud, hacer un control médico. Y si el médico define de que hay sospecha, inmediatamente al lado hacerse la toma de muestra para que los laboratorios públicos
puedan absorber esa situación. Esto debe ser completamente gratuito. Esto es parte de las propuestas, así como la continuidad que hemos pedido en la prevención. Cambiemos los horarios de los eventos donde nos generan mayor actividad para que podamos hacer control. ¿El horario de circulación? Está el COE reunido en este momento en la sala principal de la alcaldía en este momento y están haciendo justamente el análisis. Hemos hecho la exposición, la alcaldesa también ha hecho la exposición respectiva, cada uno de los representantes de las diferentes instituciones que forman parte de este COE ampliado están haciendo el análisis. Debemos esperar unos minutos más a que se pueda generar del debate. La proporcionalidad de las medidas está en relación al riesgo. Esperemos que así se considere sobre todo, pero Salud tiene la obligación de la recomendación y los gobiernos municipales de regular sus actividades en el marco de la reactivación económica, pero sobre todo del riesgo que tiene la población. ¿Qué es la cuarentena rígida que usted planteó en su exposición a lo último? ¿Qué es la cuarentena rígida de 14 días? Es parte de las recomendaciones que hace Salud, considerando que la velocidad que estamos observando de propagación del virus nos puede generar una situación catastrófica. Salvo que la población entienda inmediatamente y hoy comience a generar la prevención individual. Si no, nos vamos a tener que ver obligados a seguir recomendando, como ya lo hicimos hoy día, de una cuarentena rígida que permita justamente darle un freno, ¿no es cierto?, no definitivo, un freno momentáneo a la velocidad del crecimiento de la enfermedad. Lamentablemente, los números nos están mostrando eso y los números nos están obligando a recomendar esta situación. No esperemos llegar a estos eventos. Hagamos, acatemos responsablemente el compromiso que hemos hecho todos, por los que se han ido, por los que han sobrevivido, por los que aún nos acompañan y que por favor tengamos una fiesta navideña con el menor riesgo posible. Todo va a depender de la velocidad de crecimiento. Si empezamos a tener una velocidad de crecimiento que duplique a la actual, eso implica de que la densidad poblacional no va a generar catástrofe. Incluso debemos evitar tener un pico mayor al que ya tuvimos en julio. Hemos vivido y hemos sobrevivido a una situación complicada en Santa Cruz. Consideramos que nadie quiere volver a estar en esas condiciones. Evitemos generar la situación que obliga a las autoridades a generar una situación de cuarentena. Está en la mano y en el comportamiento de todos nosotros.